Hoy se celebra el primer Consejo de Ministros en París, liderado por Emmanuel Macron, tras haber dado a conocer la semana pasada a todos los miembros de su gobierno, a todos los titulares que ocuparán los diferentes ministerios. Y ahora se celebra en plena polémica, en una polémica que rodea a esta figura, a este hombre. Es el ministro de Solidaridad, se llama Daniel Abad, y dos mujeres ya le acusaron presuntamente por haber violado de ellas. Unos hechos que tuvieron lugar hace ya una década, que ha sido publicado por un medio galo. Una sospecha que enturbia al flamante ejecutivo liderado por la verde Elizabeth Borne, quien le ha otorgado en un principio la presunción de inocencia, pero quien asegura que como estos hechos sean probados, como estos hechos sean reales, habrá consecuencias.